nos estamos en el Palacio de Congresos de Marbella, donde no paran las actividades y se mueve todo lo que es el sector turístico. De mano, por supuesto, el señor Miguel Luna, que siempre le damos la enhorabuena, porque hoy, por ejemplo, ha sido un día completo en el que, bueno, no van a parar las actividades y, bueno, muchos proyectos que me imagino que tiene ya cerrado, porque esto no se hace de la noche a la mañana. Esto se matiza durante mucho tiempo, como es esta feria que estamos asistiendo, que está todo relacionado con el diseño, con el hogar, la arquitectura. Bueno, el señor Luna nos lo va a explicar divinamente. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Elena. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, que nos lo va a explicar perfectamente Ives, que es el organizador de este evento. Yo estoy dirigiendo al Palacio Feria y Congreso y la verdad, como tú bien has dicho, pues estamos llenos de eventos. Hoy tenemos tres abajo y este fin de semana vamos a tener Marbella Home Fair, Costa del Sol, que yo creo que es el primer año que se hace aquí en Marbella, pero va a ser un éxito por lo que estamos viendo ya de público. Y hoy es viernes, es decir, que los días fuertes va a ser sábado y domingo, y la verdad que muy contento de que Ives haya apostado por nuestro Palacio Feria y Congreso y por nuestra ciudad, lógicamente. Realmente vemos que es una, ya ha empezado una temporada muy fuerte en lo que es el sector inmobiliario, que se está moviendo. Lo vemos cada día cuando hablamos con directores de hoteles, cuando hablamos con empresas relacionadas con todo el sector urbanístico y empresas nuevas que están construyendo por toda la zona, y que es buena época, ¿no?, para la inversión. Por supuesto, y ahora mismo es muy buena época. Yo decir que Marbella es el mejor destino del sur de Europa, siempre lo digo, en turismo residencial. El turismo residencial de Marbella hay que darle la importancia que tiene, que es muy mucha, y la verdad que hay muchos inversores que están invirtiendo ahora en Marbella, y yo creo que es una época muy buena para invertir en la ciudad. Y bueno, decir también que hemos cerrado también, aparte de esto, varios congresos muy muy importantes para la ciudad, algunos de 1.500 pernotaciones en hoteles. Es decir, que estamos trabajando el turismo congresual también para que la temporada, digamos, baja, media, ya baja, que si no se puede decir Marbella, vamos a hablar de media, pues sea alta también, ¿no? Como estamos en final de octubre y tenemos los hoteles llenos. Pues enhorabuena por su trabajo. Bueno, vamos a hablar con el organizador de este evento concreto, es usted, ¿no? Sí, hola, Ives, Ipsir Jacob. Bueno, cuénteme la finalidad, ¿no?, diríamos, de este congreso, ¿no?, de esta feria. Sí, bueno, primero quiero agradecer a Miguel por su apoyo, porque una feria no se hace solo, es con el apoyo del Palacio y del Ayuntamiento que lo hacemos. Este evento es, durante muchos años, ha visto que no había mucha actividad por causa de la crisis. Ahora la crisis no está tan en Marbella, la cosa sube, la cosa va mucho mejor. Fue el momento para empezar de nuevo una feria de hogar, no de vivienda, pero de hogar. La mayoría de expositores aquí son de diseño interior, exterior, muebles, pero también asesores, inmobiliarias, promotores, todo lo que gestiona al final el mundo marbellí, lo que hace Marbella. ¿Cuántos están? ¿Cuántas empresas? Unos 36 participantes. Es la primera edición que hacemos en Marbella, pero ya hemos reservado el año próximo para tener la misma aquí, pero normalmente pensamos con todavía más expositores. Sí. Vamos a, de vuestra mano, dar a conocer a muchas personas todo lo que es el diseño y muchas otras cosas que vamos, sí, a ver aquí. Vamos a recordar los días que va a permanecer abierto y el horario. Sí, bueno, hoy es hasta las 7 y mañana y domingo de las 11 hasta las 7. Bueno, pues nada, vamos a ir probando algún sofá, ¿no, señor Luna? ¿Qué le parece? A ver qué tal, a ver si volvemos a decorar la casa, que aquí, se cambia cada año, ¿no?, la decoración. Sí, la verdad que sí, ha quedado muy bonito. Yo le felicito porque ha dejado el palacio por arriba precioso, y como veis, pues hay cosas muy muy bonitas e interesantes. Yo invito desde aquí al pueblo de Marbella a que pase este fin de semana por el Palacio Feria y Congreso, la parte alta, y estaremos abiertos, como le había dicho, de 11 de la mañana a 7 de la tarde, sin cerrar, y también pueden comer aquí también. Tenemos aquí a Dabruno también está aquí, y hay comida de todo. Muchas gracias, enhorabuena. A vosotros. Bueno, la verdad es que estamos encantados porque llevamos aquí poco tiempo, y la verdad, cómo transmite todo este palacio tantas cosas interesantes y las nuevas promociones. Además, nos da mucha alegría porque Estepona es una ciudad que está creciendo a pasos gigantados. Es una ciudad preciosa, y la verdad, cuando me mandaron ellos la invitación, pues me ilusioné muchísimo. Y además, también con una gran profesional, que es Alessandra, que ella normalmente está en Madrid, pero ha venido para esta feria. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, de verdad es un placer estar aquí con todos vosotros y la verdad ahora estamos con un proyecto estupendísimo, Mirador de Estepona Hills. Y aquí tengo el placer de poder presentaros a la promotora, al presidente de la promotora, Estepona Top Village, que está aquí para poder hablar de este maravilloso proyecto exclusivísimo. Así que con vosotros, Enrique García Candelas. Presidente de Estepona Top Village. Gracias, Alessandra. Bueno, don Enrique, la verdad es que le damos la enhorabuena, porque además elegí la ciudad de Estepona, yo creo que, bueno, no lo había hecho a ciega. Habéis gestionado mucho antes, ¿no? Diríamos cómo está el sector, ¿no? Es lo primero que se suele hacer, ¿no? Sí, buenas tardes, muchas gracias. La verdad es que nos sedujo la idea de Estepona porque hoy Estepona se ha convertido en un pilar fundamental de la Costa del Sol. Para nosotros Estepona pues es Marbella también, y Marbella tiene una serie de contingencias jurídicas, inmobiliarias, que ha hecho que haya habido un desplazamiento muy importante a nivel de grandes inversores, grandes fondos de inversión y grandes promotores. Y nosotros hemos tenido la suerte de dar con un proyecto muy singular, muy exclusivo, y estamos encantados. Hemos empezado a comercializarlo, tenemos cerca del 70% de ventas realizadas en tan solo unos meses y la verdad es que es un proyecto tremendo porque, aparte de esa exclusividad, estamos hablando de una dimensión muy importante. Son casi 300.000 metros cuadrados de superficie y tenemos un proyecto de licencias para 620 apartamentos de lujo a unos precios súper, súper competitivos. O sea que estamos encantados y desde luego estamos encantados de estar en Estepona, claro que sí. ¿Qué nacionalidades son las que están invirtiendo más en este sector? Pues curiosamente las primeras ventas se realizaron a madrileños, ejecutivos, presidentes de compañías, personas de renta muy alta, que han apostado por un proyecto muy singular. Es un condominio, una especie de resort tipo dominicano, en donde tenemos pues una seguridad total 24 horas, conserjería 24 horas, unos espacios comunes deportivos y de ocio extraordinarios que le dan un confort, que le dan una seguridad, que le dan una discrecionalidad tremenda, y lo que están es encantados. Una vez que vendimos las primeras viviendas a madrileños, se incorporaron los vascos, que también persiguen generalmente urbanizaciones muy discretas, muy seguras, muy confortables y con mucha calidad. Ahora lo que estamos es teniendo una afluencia muy importante de nacionalidades nórdicas y centroeuropeas, suecos, daneses, noruegos, alemanes y belgas fundamentalmente. Bueno, mucha gente se pregunta, ¿no estaremos pasando otra burbuja inmobiliaria? No, hemos tenido la desgracia de sufrir una crisis durante 12 años tremenda. Es verdad que hubo una inflación urbanística inmobiliaria terrible, se ha pasado muy mal, pero lo cierto es que España es un país destinatario final. Toda Europa apuesta por España y principalmente por la Costa del Sol, con lo cual aquí, haciendo muy bien las cosas y haciendo proyectos de mucha calidad, la garantía de éxito está garantizada. Y una sincera enhorabuena, ya suena bien el nombre que le habéis puesto, el Mirador de Estepona Hill, que es, bueno, es un palco al Mediterráneo. Las vistas son espectaculares porque es una atalaya donde está lindando con la parte urbana y ves las costas de África, el Peñón de Gibraltar, ves Marbella, ves Soto Grande, es espectacular. Y andando son 5 minutos del centro de Estepona. Buena. Y nada, espero ver pronto ya finalizado. Claro que sí, seguiremos construyendo hasta esos 620 apartamentos. Un placer, muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, nos sigue un poquito dirigiendo la ruta el señor Luna, un gran profesional también, que atiende a todo el mundo fenomenalmente. Y ahora hemos hecho una parada aquí en FM Consulting, que también está de enhorabuena, que han recibido premio y todo, ¿no, señor Luna? Sí, efectivamente. La verdad que sí, yo conozco a Fausto Martínez de FM Consulting hace tiempo y para mí es un honor y un orgullo de que les haya dado el premio al mejor empresario de la zona. La va a recibir en este próximo de noviembre y bueno, tiene también aquí un stand, también es cónsul de Letonia y amigo mío también. Y me siento muy orgulloso de tener un amigo y una persona tan buena como es Fausto. Y siempre pensando en la amistad, que es muy importante. Y como digo, me llena de orgullo de que le den este premio, porque se lo merece, de verdad que se lo merece. Bueno, señor Fausto, de verdad, enhorabuena. Y bueno, yo sé que sois unos grandes profesionales, lleváis muchos años en este sector, con sus altas y con sus bajas, pero ahora, bueno, ahora diríamos que estáis, a tope casi, ¿no? Pues sí, gracias a Dios estamos con casi
Pues no lo sé ya, son seis proyectos en este momento y vamos a enlazar con dos más en los próximos meses, por lo cual muy feliz, también muy feliz de recibir próximamente, el próximo día 24 de noviembre, el premio al empresario otorgado por el CID, del cual yo fui socio fundador, y eso me hace una ilusión muy especial de recibir ese premio después de 28 o 29 años. Eso, ¿verdad? Reconocerle a uno el trabajo, ¿no? El esfuerzo y el bien hacer, eso yo creo que es la mayor gratificación. Más que... Por supuesto, esa es la mejor gratificación, sobre todo por la ciudad de Marbella, a la que llevo promocionando desde que llegué, hace 30 años, por lo cual muy feliz, muy feliz. ¿Qué le parece este montaje todo de aquí, una feria de decoración inmobiliaria, promociones, arquitectura? Me parece muy buena idea por parte del organizador, que es un buen amigo, que es Yves-Serge Jacob, que es un abogado importante, y aparte de eso también es el cónsul de Bélgica para la provincia de Málaga, un amigo, compañero, y al que por supuesto estamos aquí apoyando, como no podía ser de otra forma. Bueno, pues ya vemos aquí que tenéis un stand grande con las promociones y que, bueno, decirle a todo el mundo que venga a visitaros. Y sí. Así le dedicáis. Bienvenidos. Gracias, enhorabuena. Gracias, señor, una vez más.